el acceso a la protección de Allah, sus causas y resultados. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Él es quien creó los cielos y la tierra en seis eras. Luego se estableció sobre el trono. Sabe lo que ingresa en la tierra y cuánto sale de ella, lo que desciende del cielo y lo que asciende a él. Está con ustedes donde quiera que estén. Allah bien ve cuánto hacen. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. La protección divina se encuentra en dos tipos: una protección de vigilancia y una protección de apoyo. La primera significa que Allah, alabado sea, es omnisciente de todas sus criaturas. En este sentido, dice Allah, alabado sea: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Él posee las llaves de lo oculto y nadie más que él las conoce. Él sabe lo que hay en la costa y en el mar. No hay hoja de árbol que caiga sin que él lo sepa, ni grano en el seno de la tierra, o algo que esté verde o seco, sin que se encuentre registrado en un libro evidente. Y dijo también: ¿acaso no ves que Allah conoce cuánto hay en los cielos y en la tierra? No hay confidencia entre tres sin que él sea el cuarto, ni entre cinco sin que él sea el sexto. Siempre sea menos o más, él estará presente donde quiera que se encuentren. El día de la resurrección les informará sobre lo que hicieron. Allah tiene conocimiento de todas las cosas. Y dijo también: ¿acaso no lo va a saber quien todo lo creó? Él es el sutil, el que está bien informado. La segunda protección es la del apoyo, del éxito, de la preservación, de la asistencia, del cuidado. Allah la consagra a sus mensajeros, profetas, aliados y siervos piadosos. El noble Corán alude a esta protección en diversos lugares, entre ellos el discurso que Allah alabado sea dirige a sus dos nobles profetas, en este caso Moisés y Aarón, la basea con ellos, diciendo: vayan tú y tu hermano acompañados de mis milagros y no descuiden mi recuerdo. Preséntense ante el faraón, pues se ha extralimitado, pero háblenle cortésmente para hacerlo entrar en razón o sienta temor de Allah. Dijeron: oh Señor nuestro, tememos que se violente y abuse de nosotros. Dijo Allah: no tengan miedo, pues yo estoy con ustedes, escuchando y observando todo. Esta es la protección de la que habló Moisés cuando su pueblo creyó que el faraón y sus soldados los alcanzaron y no tuvieron ninguna salida del mar. El mar estuvo delante de ellos y el faraón y sus soldados estuvieron detrás de ellos. Los compañeros de Moisés dijeron: «Inna la mudrakun», «pronto seremos alcanzados». Moisés, la basea con él, respondió tranquilizándose de la protección, del sostén, del socorro de su señor. «Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin». Dijo Moisés: no nos alcanzarán, pues mi señor está conmigo y él me guiará para saber cómo salvarnos. Es la protección que Allah concedió a su profeta sallallahu alaihi wasallam y a su compañero Abu Bakr as-Siddiq, que Allah esté complacido con él, durante la emigración. Abu Bakr dijo: durante la emigración de la Meca a Medina, miré a los pies de los incrédulos idolatras cuando estábamos en la cueva y ellos sobre nuestras cabezas, y dije: oh mensajero de Allah, si tan siquiera uno mirara bajo sus pies, nos vería. Y dijo: ¿qué piensas
O Abu Bakr, entre dos hombres, Allah es el tercero, acude en su ayuda. Y en este contexto Allah dijo, si no lo socorren al mensajero, sepan que Allah no necesita de ustedes, pues ya lo auxilió aquella vez que los incrédulos lo expulsaron de la Meca, cuando estando en la caverna con su compañero Abu Bakr, le dijo, no te entristezcas, pues Allah está con nosotros. Entonces Allah hizo descender su sosiego sobre él. Abu Bakr los socorrió con un ejército de ángeles que ellos no veían y dispuso que la palabra de los incrédulos se desvaneciera y que la palabra de Allah sea la que prevalezca. Allah es poderoso, sabio. Qué grande es que el siervo esté bajo la protección de Allah, la Barucía. Este debe desinteresarse de todo el que esté con él y de todo el que esté contra él. Para que la protección de Allah, la Barucía, se realice al hombre, este debe acceder a través de las puertas que llevan a ella. La primera puerta es concretar la fe en Allah, la Barucía. Allah, la Barucía dice, porque Allah está con los creyentes. Las exigencias de la fe son, según lo que afirma el profeta sallallahu alaihi wasallam, consiste en que creas en Allah, sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, en el día del juicio final y en el decreto divino, sea agradable o desagradable. La concreción de la fe exige que se manifieste en la conducta del hombre y en sus conversaciones con la gente. Nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam dice, el musulmán es aquel de quien la gente está a salvo con la mano y la lengua, y el creyente es aquel de que la gente está tranquila en materia de bienes, sangre y honor. Se cita que el siervo concretiza la piedad y la fe perfecta. Allah, la Barucía, dice, Allah está con los piadosos y con los que hacen el bien. La piedad es hacer todo lo que le gusta a Allah, la Barucía, y abstenerse de todo lo que disgusta. Así que ella es todo lo bueno. En varios pasajes coránicos, Allah, la Barucía, mostró el sentido de la piedad diciendo, la verdadera virtud no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente, sino que es piadoso quien cree en Allah el día del juicio, los ángeles, el libro, los profetas, hace caridad a pesar del apego que tiene por los bienes materiales, a los parientes, los huérfanos, los pobres, los viajeros insolventes, los mendigos, y colabora para liberar esclavos y cautivos. Tiene piedad quien hace la oración prescrita para el zakat, cumple con los compromisos contraídos, es paciente en la estrechez, la adversidad y ante la persecución. Estos son los veraces en su fe y los verdaderos piadosos. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no os envidiéis unos a otros, ni pujéis para implicar a los demás, ni os odiéis unos a otros, ni os deis la espalda, ni ofertéis la mercancía cuando el comprador haya acordado la compra con el vendedor y sed. Oh siervos de Allah, hermanos, el musulmán es hermano del musulmán. No es injusto con él, ni lo traiciona, no le miente, ni lo desprecia. El temor de Allah está aquí mismo, señalando un pecho tres veces. Es suficiente maldad para una persona despreciar a su hermano musulmán. Todo musulmán es inviolable para todo musulmán. Entre las puertas que conducen a la protección de Allah está la paciencia. Allah, la Barucía, dice, sean pacientes porque Allah está con los pacientes. Pero albricia a los pacientes, aquellos que cuando les alcanza una desgracia dicen, de Allah provenimos y a Él retornamos. A ellos su Señor bendecirá con el perdón y la misericordia y son los correctamente guiados. El profeta dice, y sabe que soportar lo que te es desagradable encierra un inmenso bien. Ten paciencia con los designios de tu Señor y sabe que te encuentras bajo mis ojos. Glorifica con alabanzas a tu Señor cuando te levantas a orar. La resistencia consiste en restringir el alma de la desaparición. La lengua de la queja y horrorizar a los miembros se realiza esforzándose por acostumbrar el alma. Es el gran beneficio. El profeta dice, pero aquel que se abstiene de pedir
Allah le satisface sus necesidades. Quien busca autosuficiencia, Allah le hará autosuficiente. Y quien aspira a ser paciente, Allah le hará paciente. Y nadie está dado una gracia que es mejor que la paciencia. Entre los elementos que permiten cubrirse con la protección de Allah está la conciencia despertada. Quien tiene esta conciencia comprende que Allah, la Barusía, está con él donde está, en viaje, en ciudad, entre la gente. Nada escapa al omnisciente de Allah, ni confidencial ni solemne. Este fue el caso de José, el profeta de Allah, la paz sea con él, donde se cerraron las puertas y se prepararon los medios para la desobediencia, pero buscó ayuda de su Señor, cuya protección sentía en todo momento. Su lengua dijo: Dijo José, que Allah me proteja, mi amo, tu esposo, me ha colmado de honores. Debes saber que los traidores no acaban bien. Es lo que cita la esposa de Al-Aziz, contenida en el noble Corán. En la Aliya, yo quise seducirlo, pero se mantuvo casto. Sentirse protegido por Allah es un acto grandioso en el que el temor de Allah se apodera del siervo en este mundo. Estarás a salvo del castigo en la otra vida. En el hadith divino, Allah la Badusía dijo, por mi gloria, que yo no haré que mi servidor se sienta seguro en dos situaciones, ni que se sienta temorizado en dos situaciones. Si se siente seguro en este mundo, yo lo haré temer el día en que todos comparecerán ante mí. Y si me teme en este mundo, yo le haré sentir seguro en ese día. Nos encontramos bajo la protección de Allah la Badusía por evocarlo. Allah la Badusía dice: Recuérdenme que yo los recordaré. Agradézcanme y no sean ingratos. El mensajero de Allah dijo: Allah ha dicho: Yo soy como mi siervo me considera y estoy con él cuando me recuerda. Si me recuerda en su interior, yo lo recuerdo en mi interior. Si me nombra ante un grupo, yo lo nombro ante un grupo mejor, es decir, ante los ángeles. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sea Allah, Señor del Universo. La paz y las bendiciones de Allah sean con su mensajero Muhammad, sus familiares y todos sus compañeros. La protección divina tiene grandes efectos que el siervo recoge de ella, tanto en este mundo como en el más allá. Allah, alabado sea, le disipa toda desgracia, todo perjuicio. Allah, alabado sea, dice: A ellos les fue dicho, los enemigos se han agrupado contra ustedes, no podrán con ellos. Pero esto solo les aumentó la fe y dijeron: Allah es suficiente para nosotros porque Él es el mejor protector. Quien deposite su confianza en Allah, sepa que Él le sea suficiente. Allah hará que el designio se cumpla y ha establecido para cada cosa un término y una medida. ¿Acaso Allah no es suficiente como protector para su siervo? Quien deposite su confianza en Allah y esté seguro de su suficiencia, su enemigo no tendrá ocasión de hacerlo. Cuando se contempla el dicho de Allah a su profeta Moisés, «Walitusna ala aini», para que se crecieras educado bajo mi observancia. Ciertamente el verdadero acceso a la protección de Allah, a la Badusía, es la puerta sublime de la serenidad, de tranquilidad y de la salud psicológica. Se añade al alejarse de todos los aspectos de la atención, la angustia, los problemas y la decepción. ¿Cómo se preocupa? ¿Quién usa los buenos medios? Todo está en manos de Allah, que cuando Él quiere algo, le dice, o sea, por tanto es Allah, la Barusía dice: Oh Allah, soberano absoluto, tú concedes el poder a quien quieres y se lo quitas a quien quieres, fortalece a quien quieres y humillas a quien quieres. Todo el bien descansa en tus manos. Tú tienes poder sobre todas las cosas. Y dice también: Nadie ni nada puede impedir que una misericordia de Allah alcance a la gente, pero si Él la estuviese, no hay nada ni nadie que pudiera hacer que les llegara. Él es poderoso y sabio.
El hecho de que el siervo sienta la protección de Allah, alabado sea, y advierta su grandeza, le realiza a él y a toda la sociedad los más sublimes grados de la paz interior, la coexistencia pacífica, la seguridad comunitaria. Cuando los siervos saben con certeza que no escapan de la mirada de Allah, alabado sea, su conducta se ajusta, sus moralidades se reforman. Por lo tanto, se comprometen con las órdenes de Allah, alabado sea, evitan cometer lo que Él prohíbe. Se sirven de los medios para reformar su vida con su religión. Así el individuo vive en paz consigo mismo, con su familia, sus vecinos, colegas, amigos, la sociedad y el mundo entero. Es el mensaje del Islam, que es una misericordia para toda la humanidad. Oh Allah, acógenos bajo tu protección, tu socorro y tu asistencia. Resérvanos en tu vasta gracia, concédenos tus bendiciones, concédenos la sinceridad en todos nuestros asuntos, preserva nuestro Egipto y a todos los países del mundo.